A continuación, se le concede el uso de la palabra a la ciudadana Lorenza Villa Lever, hasta por 10 minutos en el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Estimados miembros del Senado, la educación es crucial para México porque a través de ella se transmiten valores y hábitos de relación humana, como los de democracia, participación, ciudadanía, solidaridad, libertad y justicia. Porque es el lazo que permite la unión de los mexicanos a través de una identidad común, con respeto a las diferencias. Porque brinda conocimientos útiles para transformar la realidad a través del trabajo productivo. Porque es un vehículo primordial para disminuir las desigualdades económicas, de conocimientos y oportunidades. Porque es la instancia que permite al mismo tiempo conservar la riqueza pasada y presente e innovar para forjar un mejor futuro. Si estos son sus atributos, en México la educación enfrenta enormes retos porque somos un país con grandes desigualdades sociales, de género, regionales, productivas. Somos un país en desarrollo con enormes diferencias en el impulso científico y tecnológico respecto de otros países. En ese contexto, el primer reto que enfrenta el INE es evaluar en qué medida se cumplen los objetivos educativos que México se ha propuesto alcanzar. Entre ellos destacan la equidad y la calidad. Asegurar el derecho a la educación es una condición para la equidad. La educación obligatoria y gratuita debe distribuirse cuidando que llegue a todos los hombres y las mujeres de los distintos grupos sociales de las regiones del país, sobre todo en donde se presentan los mayores rezagos, que es donde se necesita compensar las carencias. Solo si el servicio educativo es distribuido con base en un principio de inclusión equitativa, será posible hablar de una educación nacional equitativa. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha realizado un trabajo importante en esta línea. Ha subrayado las diferencias y ha concluido que tenemos un sistema educativo injusto que propicia la desigualdad. Nos ha enseñado a partir de sus estudios que hay poblaciones vulnerables, no solo en las escuelas indígenas, en los cursos comunitarios y en las telesecundarias del nivel básico. También lo ha señalado para la educación media superior. El instituto ha sido claro al confirmar que el rezago educativo entre la población joven está entre la que tiene menores ingresos, vive en zonas rurales y es indígena. En cuanto a la calidad de la educación, esta es la que propicia una mejora continua y un instrumento esencial para lograrla es la evaluación de los aprendizajes, los métodos y procesos de enseñanza, la formación de los recursos humanos, el gasto educativo y su distribución, la infraestructura escolar. La calidad de la educación incluye también mejorar los métodos, las técnicas y los indicadores de evaluación que ayudan a su vez a mejorar los objetivos, las preguntas y las formas de intervención, tareas centrales del INE. El INE necesita seguir perfeccionando una estrategia que le permita transmitir los resultados de sus estudios tanto a la sociedad y a las instituciones educativas, los maestros, directores y supervisores, como a quienes toman las decisiones de la política educativa. Es necesario trabajar para que los resultados de las evaluaciones sean aprovechados en su justa medida, sin sobredimensionarla ni convertirla en un fin en sí misma, sino ponerla al servicio del objetivo fundamental, que es encontrar las soluciones ante los problemas que impiden la mejora continua de la educación del país. La evaluación señala, por lo tanto, logros y desafíos. Es importante reconocer los primeros sin complacencias y es fundamental identificar y encontrar soluciones a los segundos
para lograr calidad de la calidad educativa deseada. El segundo reto del Instituto es construir consenso entre los diversos agentes de la educación sobre la importancia de la evaluación educativa, tanto de los actores y de las instituciones, como de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es importante que el INE tome la iniciativa de convertirse en una instancia organizadora y coordinadora de grupos de expertos, de maestros, de funcionarios de la SEP y de tomadores de decisiones que sean capaces de generar propuestas concretas y viables de mejora para el sistema educativo, de los alumnos, los maestros y las escuelas. Además, otra tarea cardinal del INE es definir los alcances y los límites de la evaluación en continuo diálogo con los maestros, actores centrales para la calidad educativa que necesita el país. El tercer reto está relacionado con la autonomía del Instituto. Su arquitectura institucional y su fortaleza profesional y técnica auguran la autonomía necesaria que como ente coordinador del Sistema Nacional de Evaluación Educativa le corresponde. Esas características son la base para que el Instituto realice una evaluación con propósitos, criterios y procedimientos claros. Pensar en la evaluación es plantearse problemas con una mirada amplia y relevante tanto para el sistema educativo como para sus procesos y sus actores. En la Ley General de Educación, la evaluación del Sistema Educativo Nacional es exclusiva de las autoridades educativas federales. Es, por tanto, obligada una reforma a dicha ley para que se incluya al INE en el entendido que el Instituto deberá ser la instancia que dirige el Sistema Nacional de Evaluación para la Educación Obligatoria. La claridad en este punto evitará el juego ambivalente de las autoridades educativas frente al resultado de las evaluaciones. Al mismo tiempo que promueven la evaluación y son responsables de los problemas del sistema educativo. Es por eso que la autonomía del INE cobra relevancia. En relación con el papel que desempeñaría en el INE en caso de ser electa, mis objetivos principales serían reforzar y ampliar la autonomía que de hecho ya tiene el Instituto por dos vías, asentándola en la ley y reforzando su posición de dirección en el tema. Pugnar por una evaluación que esté en diálogo con los actores, que alimente la toma de decisiones y genere confianza en sus resultados. Para que la calidad de la educación mejore, es indispensable trabajar de manera intensa para encontrar espacios de diálogo e incorporar a los profesores, los directores y las escuelas a las discusiones, los análisis y las propuestas. El fin último de la evaluación es la mejora educativa. Hacia el interior del INE, seguir apoyando el trabajo en equipo, la formación técnica y la investigación. Todas son condiciones indispensables para tener resultados pertinentes, aunque es importante enfatizar la capacidad que corresponde a la investigación para explicar los resultados de las evaluaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadana Lorenza Villa Leve.